¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bueno, ¿qué es el resto? Vos y yo nomás creo que vamos a pasar clase. Creo que yo no la voy a pasar clases. Sí, pues, ¿no? ¿Y los chicos? ¿Qué ha pasado? Se han dado un feriado No. largo. Sí, creo que siguen en feriado. Sí. Por si acaso no le conoces a ver, Marco Antonio Condori. Marco Antonio. Ten. No, no lo conozco, pero sí sé que está en el paralelo. Estoy buscando lo urgente. Ay, no sé cómo voy a hacer. Si quiere, le escribo, Inge, para Sí. decirle que se contacte Para que entre usted. al curso. Es que me Ah, han, ya. sí, no, aparte de eso, me han mandado una nota y dice que tiene que comunicarse urgente conmigo. Por Ah, favor, está bien, Inge. recuerden, por Le favor. voy a decir, le voy a decir. Ya. Ay, no sé, no creo que entren los chicos, David. Pero vamos a hacer una clase rapidita y es el último tema. Está haciendo frío, ¿no? Con usted en La Paz. ¿Usted está en La Paz, Inge? No, ustedes cómo están en La Paz. Nosotros aquí en Cochabamba nos estamos congelando. No sé cómo estará allá. Ah, no, yo en Yungas estoy, Ay, qué Inge. Aquí es como feliz. Cochabamba. Ay, es lindo allá. No sé Calientito, si está haciendo frío no hay allá. mucho frío. Qué bien, qué lindo que estar allá. ¿Por Caranavi estás? No, es un pueblito de La Paz a 2 horitas. Es Yanacachi se llama el pueblito. Muy tranquilitos, no es como Chulumani y así. Qué bien. Ahí viven tus papitos. Sí, aquí de toda mi familia y con lo de la pandemia me venía aquí nomás a acompañarles. No, tienes que estar con ellos para cualquier situación. Se está dando tantos casos, Adrián, que me da Sí, mucha pues en pena. Cochabamba creo que se ha aumentado de golpe, ¿no, Ay, Inge? sí. Ahorita yo me estoy enterando. Me están llamando algunos colegas, amigos, mis parientes igual. ¿Estás bien? Sí, les digo. Estoy ahorita, sí, está entubado. Todo está entubado, entubado, ¿no? Así ya me da miedo. Ya no sé, Sí, o sea, pues no da ganas de sí. salir y comprarse de nadie porque no sabes qué está pasando. He tratado de No, ya da comprarme. mucho El miedo. miércoles he Incluso ya hasta comprado. en 3 días dice que te mata. Sí, dice. Yo el A miércoles he ido a cuidarse nomás, comprar sí. todo. Sí, ustedes también cuídense. En casita, todos sanitos. Nadie ha caído. No, nadie más bien. Más bien, todos estamos bien. Cuídense, cuídense, cuídense. A ver. Y si no empezamos, esperamos un ratito más. Está Vamos a empezar. Bonito es el tema. Vamos a hacer rapidito y bueno, si terminamos rápido, nos vamos temprano. Creo que se han revelado esta vez lo del curso. Bien, vamos a empezar con el tema. Ya, voy a pasarte más lo del MIT.
Esta vez, todito, nada, no entramos al museo. A ver, vamos a ver. El día jueves es nuestro examen, por si acaso, ¿no? Saben ya ustedes, ¿no? Por si acaso, Adrián, tenemos ese examen. Bien, vamos a empezar. Bien, me dice si se ve, ya estamos cuatro participantes, ¿quién más está? Ya está Andrés Carrillo, Adrián, Andrés y Rey, ya están adentro. Muy buenos días, jóvenes. Han aparecido como fantasmitas nomás. Bien, empezamos, ¿sí? Me dicen si visualizamos. Es un último tema que va en base al avance del cuarto hito. Ya en el quinto hito simplemente es el avance de árboles. Y tratemos de llegar a grafos, ¿sí? Es un tema complementario. Ya estamos dando 100% de la materia prácticamente. Bien, vamos a venir. Pues espero que estén sanitos. Muy buenos días. Ya, la entrega, por si acaso, del proyecto antes de empezar con la materia, ya quería consultarles en el caso de ustedes, ¿no? En el grupo, ya, ¿con quién estás, Adrián? ¿Con qué grupo estás? ¿Estás con el grupo 1, ¿no, Adrián? ¿Con quién estás, Adrián? ¿Me puedes decir? Uy, se nos ha salido también, Adrián. Nos hemos quedado entre tres. Adrián, ¿con quién estás en los proyectos? Adrián, ¿me escuchan? Por ahí no me escuchan, chicos, estoy aquí yo. Ingeniera, ¿me Sí, escucha? le ¿Me escucho. escucha, ¿Con quién están? ingeniera? Sí, ¿con quién están, Adrián? Sí, se escucha. Qué bueno, qué bueno. Adrián, ¿con quién estás con grupo del proyecto? Estoy con Nicolás y Carlos. Nicolás y Carlos, ¿qué grupo son? Del segundo grupo, ¿verdad? Gutiérrez. ¿Ya? ¿Estás con los del grupo 1, Adrián? No, no sé muy bien, dije, qué grupos serán, pero estoy con Carlos y Nicolás. Ah, ya, pero es del grupo 1, ¿verdad? De ellos. Sí, creo que sí, Inge. Ya, hoy día van a hacer defensa. ¿Qué? No, no, bueno, van a hacer por si acaso defensa, eso vas a ponerte de acuerdo con ellos.
Ya, muy Ya, bien. Te Inge, ¿a qué hora es felicito. la defensa? A partir de las 3:30 se va a empezar a llamar. Por si acaso. Allí ¿Ya? ya, Inge. Sí, eso. Israel, ¿con quién estás? Israel Ancari. Con el grupo 8, ingeniero. 8 con el primer grupo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces Sí, igual, se ingeniero. les va a llamar por si acaso, ¿ya? Y ya les hemos dicho, tiene que ser funcionaria. Corriendo, ¿no? El programa. Muy bien. Andrés, ¿cómo va tu grupo? ¿Cómo te está yendo, Andrés? Mañana entregan ustedes para la calificación del hito 4, Andrés. Está bien, Inge. Ya, muy bien. En la tarde está programado, por favor, se les va a llamar al grupo de ustedes con David, ¿ya? Me imagino que ya han de coordinar con el encargado. ¿Cómo les está yendo con el encargado? No, nada, no hemos hablado aún con el encargado. Ya Ya. se está terminado, pero Ya, pero era bueno que muestren, ¿no? Porque él me dice, no me dicen nada, no me dicen nada, entonces por eso justamente dije de les preguntar y tal vez ya se han comunicado. Él me dice, me pregunta, ¿no? No saben cómo están los chicos, entonces me gustaría que se comunique, por favor, Andrés, para decirle cuánto de avance ya tienen del 100%. yo diría que un 60, 70%. Porque ya estamos a conclusión para poder presentar, ¿no? Los proyectos prácticamente. Entonces, el día domingo, por favor, por la tarde va a ser, como que ustedes serían casi entre los únicos del grupo 2, porque los otros chicos se han fusionado con el grupo 1, ¿ya? Entonces, ese detalle, por favor. Bien, vamos a empezar nuestra materia. Me dicen si se ve esta diapositiva. Bien, estamos entrando a un tema que prácticamente nos va a ayudar en todo lo que es el proceso de generar estructuras dinámicas de tipo árbol. Este tipo de estructura permite justamente para el recorrido, que nosotros decimos así como el recorrido de listas, recorrido de árboles, necesitamos generar lo que son procesos recursivos. Entonces, en este sentido, viendo prácticamente todo lo que es la recursividad, ya nosotros llamamos en sí a proceso recursivo cuando una función se llama a sí misma, ya para generar un conjunto de procesos. Ya la recurrencia hace referencia, dice, pues a conceptos, hay varios conceptos que se van manejando. Cuando hablamos de procesos recursivos, ya vamos desde un caso base hasta un proceso ya de obtención de la solución. Ya, y por eso que muchas de estos elementos son representados cuando hablamos del proceso de recursividad. El elemento base es el más pequeño hasta generar, digamos, el objetivo. Otro ejemplo que tenemos prácticamente es. Tenemos al triángulo de Sherpick y las muñecas Matushkas, ya donde prácticamente no de un proceso base generamos prácticamente un proceso final. Estos son como características. Otro ejemplo característico prácticamente son las torres de Hanoi, por ejemplo. Ya eso estábamos justamente pues viendo acá, donde hemos visto acá vamos a hacer. Y lo que ahora prácticamente ustedes ven y están jugando actualmente es con las torres de Hanoi. Ya, he visto en el Face que están implementando este jueguito. Es un jueguito muy interesante para el proceso prácticamente de agilidad mental, lógica, que te permite, no sé si están jugando ustedes jóvenes, Andrés,
chicos, ustedes que son más de la tecnología, ¿están jugando o no? Este jueguito de Thor Vegano en el Face. Ha aparecido, ¿no? ¿Cómo es, Andrés? ¿Cómo? Ni no, ¿No han visto? ni sabía que existía, la verdad. Sí, es este jueguito. El objetivo prácticamente de este jueguito es llevar este conjunto de elementos al tercero, tomando como se dice, ayuda, podríamos decir, el segundo pilar. Entonces, la condicional es de que como se dice, ¿no? Son diferentes pesos que tiene ahorita estos discos. Entonces, no puede ir un disco mayor encima prácticamente de un menor. Entonces, tienen que ver la manera prácticamente de llevar los discos del primer pilar al tercer pilar, aplicando como paso intermedio al segundo pilar. Bonito es ese juego, se ha visto jugar ahora bastante. Entonces, ahí utilizan procesos recursivos que permiten prácticamente llegar a una solución. Es un elemento que, bueno, se está jugando bastante en lo que es el Face, justamente vi como elemento. Es otro ejemplo. Van a ejemplificar prácticamente todo lo que es el proceso. Bien, vamos a ir con el concepto como tal. Ya, donde prácticamente, pues, existen dos tipos de recursividad, ¿ya? La recursividad directa. La recursividad directa es cuando una función se llama a sí misma, ¿ya? Vamos a ver de qué manera prácticamente viendo algunos ejemplos. Cuando una función se invoca a sí misma, ¿no? Y tenemos la indirecta, es cuando una función llama a otra función y esa función llama a la primera, o sea, como que una combinación de varias funciones. En forma indirecta es generando pues el llamado a otras funciones y esas también llaman a la primera. Por lo general en estos casos no hay mucho en procesos, ya sabiendo que todo lo que es generar algoritmos recursivos agiliza, corta, por si acaso, código, pero también retarda por el mismo hecho de que se va llamando a la misma función, hace un proceso prácticamente de retardo. Otros dicen que utilizar, en algunos casos sí es bueno una parte de recursividad, pero en otros procesos no optimiza el procedimiento. Ahí dice, ¿no? Cuando un proceso se llama a sí mismo varias veces, para cada llamada crea una propia dice, propias independientes de las variables. Entonces, cuando se llama, pues genera un bucle, ya haciendo que se repite el procedimiento varias veces. Existen ventajas y desventajas. Ya su uso, o sea, el uso de generar procesos recursivos, acorta, hace códigos más pequeños, por el mismo hecho de que se genera todo lo que es, digamos, llamarse a la misma función. Soluciona algunos problemas complejos, no cuenta con una secuencia de pasos porque se va generando mediante una lógica. Son fáciles de analizar. Prácticamente dan una solución, manejando desde el punto de vista ya de una programación modular prácticamente. Pero entre las desventajas podríamos decir consumo excesivo de recursos en el tiempo de la memoria, porque como que se llama a sí mismo varias veces, si hago para n elementos, pues también ocupa y hace que a veces exista pues retardo en el procesamiento. Una simple llamada puede generar un gran número de llamadas, ¿no? O sea, como que mando a que se genere el proceso recursivo y eso puede generar otras llamadas internamente, haciendo que el proceso sea un tanto lento. En ocasiones la declaración de variables puede ser sí, estableciendo prácticamente digamos, en el uso de variables que permitan hacer el proceso que a veces, como dicen, ¿no? Puede ser excesiva en la generación recursiva. Bien, entre lo que tenemos funciones, vamos a ver, en un
proceso recursivo se consideran dos elementos. Ya, cuando se generan dos, es el caso base y el caso dominio. Ya, sobre esto vamos a ir con un ejemplo, ya que está preparado acá. Y bueno, me van a decir, vamos a interactuar con ustedes. Ya, vamos a trabajar acá. Bien, cuando hablamos de procesos recursivos, es como que estos procesos recursivos reemplazan a los bucles. Otros dicen, bueno, se puede solucionar ese problema con un bucle. Y es lo mismo, solamente que me acorta código y me agiliza. En otros casos dicen, no, pero a veces no para todo sirve la parte recursiva. Ya, entonces acá, por ejemplo, yo tengo un esquema donde digo, quiero totalizar, ya, quiero sumar el total de hojas que existe en estos 5 libros. Ya, estableciendo cada elemento, por ejemplo, de libro en un vector. Y si yo les digo, pues totalícenmelo por favor todo eso. Entonces, cada elemento de acá me lo van a colocar a una celda del vector. Y bueno, van a proceder prácticamente a hacerme la sumatoria de cada elemento. Totalizando, ¿no? En este caso me van a decir que es 620. Entonces yo les digo, háganme el algoritmo, pero para esos 5 libros. Ya, entonces van a agarrar y me van a hacer un pequeño algoritmo colocando los datos de cada libro, sabiendo que tiene un límite, son 5 libros, dando su cantidad de páginas que tiene cada uno de ellos, me van a generar una variable que va a totalizar, en la que nosotros mediante procedimientos establecemos el manejo de su índice, decimos va de 1, menor o igual a 5 con incrementos, y bueno, y totalizamos, ¿no? Total es igual más cada contenido del libro, prácticamente. Eso es la solución a ese problema que nos estamos planteando. Pero ahora, ¿cómo hago en forma recursiva? O sea, ¿cómo expreso ahora? Porque si yo veo de esta manera, ¿no? Así es facilito, ¿sí? Esto más esto, bueno, ahora hay que recorrer mediante posicionamiento si es que quiero mediante lo que es un vector. Ya, ahora, ¿esto cómo podemos expresar? Ya llevando a la parte recursiva, yo digo el primer libro más el total de los anteriores. Si quiero generar y sumar este elemento, que sería el segundo, sería este más el total de los anteriores. Y así sucesivamente. Entonces, para poder yo sumar este libro, tendría que haber sumado los anteriores. ¿Sí? Entonces, podemos hacer y generar con proceso recursivo, hacer la sumatoria, pero con proceso, sabiendo que primero para sumar este debo haber sumado los anteriores. Si quiero esto, haber sumado los anteriores. Quiero esto, los anteriores, quiero esto y los anteriores. Entonces, estamos viendo que nuestro elemento pues va generando con un proceso recursivo. ¿Eso qué implica? Voy a establecer, ahora hay un caso. Hay dos elementos que nos dice que nadie es positivo. Nos dice caso base y dominio. Justamente nos habla de dos elementos acá en la diapositiva. Ya, donde nosotros establecemos lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué es el caso base? O sea, ¿a qué se refiere el caso base en los procesos recursivos? El caso base es la condicional o elemento que te permite hacer que este proceso de recursión tenga un alto. ¿Ya? En este caso, aplicando bucles, por ejemplo, nuestro alto es cuando es igual a 5 elementos. Entonces ahí va a ser el alto, ¿no? Ya no va a ser la totalización de elementos del vector. Ese bucle va a parar bajo esa condicional. En el caso de procesos recursivos, tenemos que encontrar un elemento que haga un alto, que diga alto, hasta aquí nomás es el proceso recursivo, sino va a ser un proceso que se va a hacer, como dicen, un bucle.
Entonces, a ese elemento nosotros le llamamos caso base, cuándo va a terminar el proceso recursivo. Para nuestro ejemplo acá, nuestro caso va a ser, si es un solo libro, ¿ya? Si es un solo libro, el total de páginas va a ser 250. Entonces, ese es el caso base que nosotros decimos. No podemos tener un libro, digamos, 0, un libro menos 1, un libro menos 2, ¿no ven? Entonces, si es un libro, entonces, ¿cuántos libros son 5? Si es uno, el resultado del total de páginas va a ser el valor que tiene almacenado prácticamente como dato en cantidad de hojas. Entonces, si es uno, 250. Y si no, dependiendo, ¿no? En este caso, de cuántos libros quiera. Entonces, se va a ir acumulando, ¿no? Esto más esto, y al final, pues nos va a dar un resultado. 620. Entonces, el caso base es el procedimiento que permite que un proceso recursivo pare, ¿no? Haga un alto. Entonces, para nosotros, esto si un libro es, si es un solo libro, pues que haga un alto. ¿Ya? Entonces, ahí justamente establecemos este pequeño algoritmo, donde llamamos para hacer justamente la sumatoria de cada elemento del vector, donde decimos si es uno, que retorne el valor del contenido de la posición 0, y si no, que se vaya totalizando prácticamente. Cuando vamos viendo este elemento en el proceso recursivo, estamos viendo lo que es el apilar información. Generamos tres libros, luego dos libros, luego procesamos con un libro. Ya. Todo lo que se vaya a trabajar en proceso ya de proceso recursivo, toda esta información se va apilando. Entonces, este es el caso base. Ahora, eso me voy acá, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos esta figurita. Ya, es por eso que nos establece. Bueno, este es el caso base. El chiquito, luego viene el siguiente y así sucesivamente. Entonces, a eso establecemos prácticamente nosotros el concepto de nuestra base es que si es un libro, pues es el resultado de la cantidad de hojas que tiene ese libro. Y si no, bueno, entonces se va acumulando prácticamente hasta llegar al proceso acumulativo total, ¿sí? De todo el proceso iterativo, ¿no? Que vamos acá haciendo recursivo. Bien, vamos a ir viendo acá. Uno de los ejemplos característicos en proceso recursivo, ya en proceso recursivo, vamos a ver acá, es justamente el cálculo del factorial. Ya es el cálculo del factorial, donde nos dice, pues calcule en base a un proceso recursivo. Por ejemplo, yo acá digo, si quiero calcular el factorial de 5, pues sabemos que es todo este proceso. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, decimos, ¿no? Y bueno, el 4 es 4 por 3 por 2. Entonces, yo puedo establecer de acá de que para calcular el factorial de 5 es igual al valor del factorial que quiero multiplicado por el factorial de 4. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 4, va a ser 4 por el factorial de 3. Si quiero el 3, va a ser 3 por el factorial de 2. Entonces, necesito hacer un proceso. Sí, en este caso de obtener así sucesivamente hasta el factorial 1. Entonces, la fórmula general sería el factorial de un número es igual al n, ya al número multiplicado por el factorial del número menos 1, ¿no? Ese sería, este llegaría a ser el dominio. Esta es la fórmula que estoy estableciendo para poder obtener prácticamente un proceso recursivo para el cálculo del factorial. Ahora, venimos acá y hacemos, suponiendo que yo no tuviera una base, un final del proceso recursivo, nosotros vamos a ver de esta manera, hemos visto que la fórmula es esta, donde prácticamente pues decimos factorial de 3 a 3 por el tres factorial de 2, si quiero el 2 va a ser 2 por el factorial de 1 y así sucesivamente. Se va a hacer hasta, y si ven, acá estoy haciendo menos 1, acá va a ser menos 1 y va a ser menos 2, así. ¿Qué implica? Pues tenemos que hacer un alto, porque si no nos va a ocurrir lo que estamos viendo acá. Se va a hacer hasta un menos 5, menos 6 y nunca va a parar, ¿no? Va a ser un bug.
cuando, por ejemplo, nosotros hacemos bucles y no le damos un fin y se hace un bucle prácticamente. Entonces, para que haga un alto del cálculo del factorial, debo generar una base, un caso base, estableciendo si el número que me envían es 0, entonces pues voy a retornar el valor de 1, ¿no? O también dicen cuando si el número enviado es un 1, dicen, pues sabemos que el factorial de 1 es 1, pues voy a retornar un valor de 1. Entonces ahí, si el número puede ser en este caso 0 o es igual a 1, pues en este caso retornamos el valor de 1. Entonces ahí es donde se establece el crear prácticamente lo que es la base, ¿no? Entonces nuestra función recursiva sería, dado un número que va a venir a esta función, ya una función, preguntamos si es 0, retornamos 1. Y si no, hacemos el cálculo del proceso recursivo, que sería el número por el factorial del número anterior. Ya, entonces son, como se dice, son procesos que nos permiten prácticamente pues desarrollar para casos que se requieran en el proceso de obtener, en este caso, procesos recursivos. Como les digo, no necesariamente quiere decir que al hacer un proceso recursivo pues has obtenido todo, ¿no? Has logrado obtener todo, pero a veces te retardan estos procesos. Ya. Pero viendo que prácticamente, pues al desarrollar esto, estamos logrando. Acá también, miren, ¿qué estamos haciendo? Ya nosotros tenemos este algoritmo para calcular el factorial. Como les digo, puede ser con 1 o puede ser con 0. Se apila de esta manera. Primero nos genera el 1, luego el factorial de 2, luego el factorial de 3, luego el factorial de 4, al final para obtener justamente el factorial de 5. Entonces apila, primero uno, hace el cálculo, hace dos, acá, no, y hace tres y va a calcular. Y se va como que apilando y desapilando prácticamente. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos procesos recursivos. Son procedimientos cuyo, pues, en este caso, tiene acá, como dice, ¿no? ¿Qué tiene acá? Vamos a ver, acá. Aquí estamos, aquí. Tiene una base y tiene un dominio. Y eso es lo que estamos viendo prácticamente acá en nuestro ejemplo. Tiene un dominio en el aspecto del cálculo de obtención del factorial y tiene una base. Esta base es la que permite que con esto se concluya prácticamente el proceso recursivo. ¿Sí? Entonces, es bien importante establecer en procesos recursivos cuál es el final de nuestro proceso recursivo, estableciendo cada problema que se va a desarrollar. Ya, eso es lo que nos establece en la parte de la teoría. Creo que se nos ha ido. Vénganse al Meet, les voy a esperar al Meet, por favor. Sí. Bien, chicos, mil disculpas, se me fue el internet. Lamentablemente. Vamos al Meet, por favor, vamos al Meet, les voy a esperar acá. Ya, vamos al Meet, ya se nos termina, por favor. Pasemos al Meet, David, ¿quiénes están acá? Vamos al Meet directamente, por favor, chicos. Mateo, Israel, David, vamos al Meet, les espero. Se me fue el internet. Se nos ha caído la luz encima de la pandemia, más es el chico. Vamos a mí, ahí directamente. Mil disculpas, se nos fue, se nos fue.
Bien, creo que ya está, ¿sí? Me dicen si se ve. Israel, si puedes, te vas directo allá. Ya, Israel. Está mal nuestro internet, se ha caído todo. Se nos ha caído todo, muchachos. Muy bien. Bien, vamos a ir con la parte práctica. Vamos a hacer un ejemplo bien, bien característico, viendo dos cosas, ya cómo es un proceso recursivo directo, como dice, ¿no? Dos tipos tenemos dos tipos de. Vamos a ver acá. Y se anda convirtiendo en mí. Uy, ya, muy bien. Directo y en indirecto. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Qué pena, ¿no? Eso nos pasa. A usted, Andrés, no le hace frío, creo que donde vive el calorcito es, ¿no, Andrés? Nosotros Sí. nos están congelando, en Cochabamba. En Cochabamba, en Cochabamba. A ver. Me dicen si ven, por favor, visualizar. Vamos a hacer caso práctico, ya, de un caso viendo lo que es directo y el indirecto. Para que veamos prácticamente de qué manera pues podemos generar. Ya, si yo les digo, pues quiero, por ejemplo, mostrar un mensaje cinco veces, ¿cómo harían ustedes? Yo creo que un mensaje, por decir, mi mensaje es, hola mundo, ahí está. Quiero que se vea cinco veces esto. ¿Cómo hacen? Claro, me dirían ahorita, quote, quote, así, no quiero. Quiero que me hagan como algún bucle. Entonces me van a decir, ah, bueno, entonces como usted me dice cinco veces, vamos a hacer un for que vaya del 1 al 5 y que, bueno, me muestre esto, ¿verdad? Entonces, con un bucle se puede, por decir, por ejemplo, que me muestre hola mundo cinco veces. Pero, ¿cómo generaría yo con un proceso recursivo? ¿Ya? Entonces, acá vamos a mandar a una función que genere y que nos muestre las n veces, no sé por decir cuántas veces, ¿no? Pueden generar un valor enésimo, ¿ya? Y podemos generar un. Sí, ahí vamos a generar un valor enésimo, ¿ya? Y decimos acá, count, cantidad de repeticiones, por ejemplo. Mandar un donde prácticamente pues nos llega un mensaje, puede ser, y mandamos ese valor, ¿no? Este es el elemento que me va a decir cuántas veces quiero que se repita. Ya, ahora venimos acá, como dice, no necesito hacer mediante un proceso recursivo. Me voy a crear acá la función, le digo void
mensaje, está enviando un valor de tipo entero, n. Y bueno, como dice n, yo quiero que, pues, que me vaya haciendo un proceso, como se dice, que vaya haciendo un proceso en la cual vaya tomando en cuenta, si yo digo 5, que me diga 5, 4, 3, 2, 1, así, pero que límite que sea el valor que estoy enviando, que sea el valor límite de presentación del mensaje. Entonces, cuando ya llegue a 0, porque va a ir haciendo un proceso de decremento, cuando sea 0, que ya no me muestre el mensaje, entonces mi base va a establecer cuando este número sea diferente de 0, mientras sea diferente de 0, que me muestre, ¿sí? Le puedo decir aquí, call, veamos la palabra hola. Ya, mientras sea diferente de 0, que me muestre hola. Y luego, que vuelva a, como se dice, a hacer el decremento de la variable que estoy haciendo acá. Le voy a llamar a la función mensaje, estableciendo con un decremento del valor inicial con el que ha venido prácticamente. Entonces, ir decrementando. El próximo va a ser menos 1, menos hasta cuando sea 0, pues ya no me muestre, en este caso, el mensaje hola. Alguien está ingresando, creo. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo, porque esto se puede hacer con un bucle, lo que estoy haciendo prácticamente es hacer que me muestre el mensaje hola, ya con un proceso recursivo, las n veces que quiero. ¿Cuál es mi base? Aquí está mi base. Mientras sea diferente, que muestre y esté prácticamente, como dice acá, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos, sería prácticamente el dominio, el que prácticamente me permite hacer el llamado, invocar a la, en este caso, a la función. Ese término el sol. ¿Ya? Entonces, debemos generar algún procedimiento que me permita hacer un alto prácticamente del proceso recursivo, y ese alto se llama base. Ahora, esto es en forma directa. Este es un podríamos decir, un proceso recursivo directo. ¿Por qué? Porque en base a este dominio yo estoy llamando y generando prácticamente el proceso recursivo. Ya. Ahora, si yo quisiera por cada uno de ellos, por ejemplo, cuando sea el número, como son 5 veces, si yo quiero cuando sea 1 me salga un mensaje, cuando sea 2 me salga otro mensaje, y así sucesivamente, entonces podemos hacer e invocar a otro proceso. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Acá me voy a crear una variable de tipo string. ¿Ya? Digamos, va a ser nombre, así. No, vamos a llamarle mensaje. ¿Ya? Entonces digo acá, en esta variable mensaje quiero que retorne un valor dependiendo, en este caso, el valor que tenga n, ya, que vamos a llamar función mensaje, vamos a enviar este n. Y dependiendo el valor que me dé el mensaje correspondiente, entonces vengo acá y voy a crear esa función, que justamente men es de tipo string, entonces lo que me tiene que devolver acá es un string, ya, un string, y le voy a llamar función men. ¿Ya? Funciona. Está recepcionando un entero, ¿no? N, digamos. Para un poquito variar acá, N1 le vamos a llamar. ¿Ya? Para que vamos variando. Bien. Entonces, lo que voy a preguntar aquí simplemente, nos vamos a crear nuestra variable string.
tren. Veamos qué es respuesta del mensaje. ¿Ya? Preguntamos aquí. Sí, en este caso el M1 que me están enviando es igual en su primer proceso, ¿no? Si es, si establecemos si es 5, ¿ya? Si es 5, bueno, decimos en esa variable respuesta de mensaje, digamos, hola, ¿ya? Y puntito. Preguntamos si el valor que me está enviando es 4, ¿ya? Entonces, en respuesta de mensaje le puedo decir, ¿cómo estás? Entonces, vamos a tener diferentes salidas, diferentes mensajes, ¿no? Entonces, preguntamos aquí si la respuesta... Entonces, va a depender mucho el valor. Tendríamos que hacer un valor enésimo, ¿no? ¿Cómo haríamos para que se repita para n si es que en caso que fuese valor 4 o 5? Entonces, aquí tengo que decir también, si es 1, que sé que me salga un mensaje. Si es 2, porque aquí voy a tener que hacer para un valor específico nomás. ¿Ya? Para un valor específico, para hasta el 5, por decirles. ¿Ya? Yo voy a, ustedes me van a colaborar ahí. ¿Ya? Si es hasta el 5, o no, 3. ¿Ya? Entonces, venimos, RM. Ahí nos va a salir, hola, ¿cómo estás? Vamos a decir, quédate en casa. Ya, vamos a preguntar, ir. Sí, RM. Es igual a 4, oh, no, a 2. Ya, nosotros decimos RM es y finalmente acá RM igual a 1. Ah, no, ese es N, ¿no? Perdón, es el número 1, perdón. Acá es por el número 1. Acá le decimos. Bien. Solamente voy a establecer para sí. Ustedes me van a decir de qué manera podríamos hacer si es que este es enésimo. ¿Ya? Entonces, estoy llamando a una función cuyos valores solamente establecemos para el caso de 5 casos. Ya, va a variar. La respuesta del mensaje está llamando a este y está dando prácticamente respuestas. Si es 1, me va a dar cuídense. Si es 2, no salgas. Si es 3, quédate en casa. ¿Sí? ¿Cómo estás? Hola. Ya, pero esto para estableciendo un n y aseguro que prácticamente va a ser acá 5. ¿Ya? Venimos acá. Ya, cantidad, 5. Justamente el valor de 5. Pero creo que aquí nos va a salir. Acá nos va a salir un errorcito. Sí, justamente dije acá. ¿No? Cantidad enésima. Acá decimos n-1. Nos faltaría mostrar prácticamente aquí todo. Vamos a mostrar el mensaje. Muy bien. A ver, vamos a ver. Venimos acá, mandamos este n. Es diferente de 0. Sí, me. Entonces mandamos a función n. Acabo de recepcionar. Ah, nos falta el retorno. ¿Qué va a retornar? Aquí nos falta. ¿Qué va a retornar? Justamente esta respuesta en mensaje, eso nos falta. ¿Sí? Una vez que nos ve y nos genere, va a retornar ese valor. Bien, cantidad 5. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3.
justamente los 5. Ahora, ¿qué pasa si es 6? ¿Cómo haríamos un valor en este proceso? A ver, ustedes, ¿cómo analizarían si en caso que fuera 6, 7, 8? Esto estoy haciendo para el caso 5. A ver, a ustedes, a ver. Estoy llamando, mire, acá a una función recursiva. De esta función estoy llamando a otra. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos aplicando lo que decimos, pues justamente dos elementos que nos dice, ¿no? En su proceso, ¿dónde estamos? Aquí nos dice. Tenemos las recursivas directas cuando se llama a sí mismo y las indirectas cuando un procedimiento llama a otro procedimiento y esta causa, pues en este caso justamente nosotros de este procedimiento estamos llamando a otro procedimiento para que se genere la diversidad de mensajes de acuerdo prácticamente a un valor enésimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si me da n? O sea, n elementos. Acá solamente sería, esto estaría funcionando para 5. ¿Cómo haríamos esto que sea, pues, variado? Más chicos, ¿qué me da la solución? Porque ahorita es para 5, pero quiero para más. Quiero para 6, para 7. ¿Cómo es Andrés? ¿Cómo es quién más está? David. ¿Qué solución le darían haciendo un proceso recursivo? Que quiero que salgan diferentes mensajes. Se puede considerar esos 5, pero me dicen sí, se entiende, y si no, me dicen no comprendo. Estamos generando un proceso recursivo para que se repita un mensaje, pero quiero que ese mensaje sí, sea aleatorio, quiero que se me salga en este caso, podemos hacer que sea en forma aleatoria, que cuando no siempre me salga hola, porque hace un momento, pues si yo le decía acá directamente, a ver, voy a poner acá sin hacer este proceso, ¿ya? Y simplemente le decía, este acá, ¿ya? Y le digo acá, simplemente code, ¿ya? Code, digamos, hola, así. ¿Ya? Me va a salir, hola, 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 cuántas veces, las veces que quiera. ¿Sí? Ahí estamos, vamos a hacer. Repeticiones le digo 6 veces. Hola, 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 6 veces, ¿no? Yo quiero que me salga, pues así, una diversidad, que sea una. ¿Cómo haríamos? Como que llamo a otra función para ver justamente la directa, esta es la directa. Aquí haciendo es nuestro recursivo directo, porque llama la función y el n se va disminuyendo. Pero quiero la indirecta, haciendo de que de un proceso llame a otro subproceso. ¿Cómo haríamos? A ver. ¿Quiénes están? A ver, participen. Vamos a hacer participar a la fuerza, ¿no? Adrián, Andrés, David, Mateo. Solución, a ver, chicos. ¿Qué solución le darían? Si esto es tipo examen, así se les da en el examen más o menos.
¿Cómo haría? Yo quiero que ese mensaje no sea hola, hola, hola. Quiero que sean diferentes mensajes. ¿Cómo es, Andrés? David. Les voy a pasar el código, ¿eh? Tal vez van a dar su opción. Vamos a hacer. Yo quiero que sean diferentes mensajes. No quiero que me salga hola, 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 así. ¿Qué solución le darían? A ver, chicos. Ahora, les dije, si yo digo para cinco elementos aquí, facilitos, ¿verdad? Aquí, pero pues N5, todo el rato tendría que decir N5, ¿no? ¿Cómo haríamos? A ver, David, Adrián. Andrés. ¿Importa que no se repita? No, puede repetirse ahora, puede repetirse. Puedo tomar en cuenta como límite estos cinco elementos. Puedes tomar estos cinco, ya, estos cinco, y bueno, así sea la cantidad enésima de veces que quieres que se repita, entonces uno de estos que salga, uno de estos que te salga, aleatorio. Porque no vamos a poder hacer para cada uno, eso sí es bien cierto, pero sí puedo decir que aleatoriamente me salga uno de estos. Ahí ya les estoy diciendo, aleatorio. Entonces, ¿qué harían la idea? David. Este es un examen, este es una de las preguntas del examen, era, ya están resolviendo ustedes y así. A ver, chicos, denme ideas. David, yo sé que Andrés todavía está procesando su máquina. Miren, la idea es la siguiente, o sea, generarse prácticamente una idea, una de las ideas. Ya, generarse un vector. Ya, cuya dimensión establecen justamente ustedes el valor de 5. Y bueno, y cargan datos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hola, coma, tenemos, perdón, me faltaría acá con comillitas, decir hola. Esa es una idea. Ya están todos, ¿no? Voy a abrir un poquito más grande acá. Y el otro puede ser el cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Ya? El otro es quédate en casa. El otro es no salgas, ¿no? Ahí vamos estableciendo. Salgas. Y el otro establecemos cuídense. Sí, son cinco elementos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces va a venir un valor acá.
supuestamente va a venir un, porque esto es para cinco, ya, para cinco elementos. Entonces, ya les he dicho, puede ser en forma aleatoria, lo que me preguntó justamente Andrés, puede ser cualquiera de estos. Lo importante es que no salga el mismo, que en este caso sería una. Quiero, ustedes pueden generar para más, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que establecer prácticamente, ¿sí? Vamos a incluir acá una librería, justamente incluye. Bits stdc++.h, ya, generar valores aleatorios, ¿no? Estableciendo acá el serán, ya, le decimos setTime y null. ¿Ya? Entonces, ese valor va a ser justamente el generar un índice, ¿ya? Que podemos establecer acá de tipo entero, ¿ya? Un índice. Ese índice va a tener, pues, el valor que nosotros estamos estableciendo. Porque las posiciones que tienen acá es 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, yo puedo hacer que prácticamente este índice tome esos valores. Índice aleatoriamente, ¿no? Entonces decimos, va a ir desde 0. Entonces, cuando yo le digo el RAM, en este caso, de 5, así, simplemente. El RAM de 5 sin hacerle la fórmula, ya me genera desde el 0. Entonces, automáticamente digo return, pues en este caso el RM va a ser justamente a nuestra a nuestro vector que estamos estableciendo en la posición del índice que se va a generar aquí. Entonces nos va a dar, no sabemos si nos va a dar hola, ¿cómo estás? Todo eso, y bueno, y retornamos ese valor. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero ver de diferente, sí, esto va a tener un límite, pero estamos haciendo de que se vaya generando. ¿Eso qué implica? Esto sí vamos a tener, llamando a una función a la que estamos generando, y mostramos. Obviamente, este hola ya no tenemos, ¿no? Creo que nos ha mandado algo antes. Ya. Vamos a ver. Ya, puede ser. Sí, solo era cambiarlo de, en vez del 5 que sea un aleatorio, pero igual estaría mejor eso que propuso usted de ponerlo en un array. ¿No ve? Estamos Sí. bien, ¿no ve? A ver. No sé si funcionará, les voy a pasar, van analizando dónde vamos generando acá, ¿no? Entonces, hay maneras de, entonces estamos haciendo aquí, el primero que hemos hecho, hola, 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 sí, es el directo, pero ahora estamos haciendo con una función indirecta más, ya, haciendo de que aquí mande y establezca y retorne y va llamando, por eso ya de una función llama a otra función desde el proceso recursivo prácticamente. Ya vamos a generar, les estoy enviando. Ah, ya, este tal vez nos va a generar, ya le vamos a hacer su forma directo. Ya, entonces va a ser a un desde cero, ¿no? Estableciendo acá cero más el RAM. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí vamos a hacer el RAM. Acá vamos a hacer porcentaje. Quiero hasta 5, pues en este caso
Hasta el 6. Listo, a ver, directo. Iba a 5 marcha, ¿no? Como que no estuviera inicializando aquí la variante. El índice viene acá. Viene, mandamos acá el número. El valor. Inge, si le quitas ese runtime, sí funciona. A ver, solito viene entonces 5. Uy, no es eso. No, no. A mí me funciona sin eso. A ver, el índice run. No creo que sea eso. El índice estoy generando, viene acá, viene, nos va a generar uno de los índices, ¿no? A ver, B23, cuídese, me dice, nada más, B23. Estamos inicializando. Es el runtime, ¿no? Estamos haciendo el run. No, creo que afecte que tenga que ser, porque aquí estoy diciendo esto es cero, ¿no? ¿Eh? Cero más. Quiero que se genere desde el cero hasta la posición, obviamente. 4, 5 tendría que ser acá. Estás diciendo acá menos cero. Bueno, que tenga, que es lo mismo. Cuatro. Viene 4, debería volver a inicializarse otra función randómica. Lo que voy a venir acá y voy a hacer un test acá. Code, que me muestre cuánto me está generando el link. O sea, si todo es 4, todo el rato me va a generar 4, 4, 4, 4, 4, ¿no? Ya, entonces que tiene repetición estrella. Y me genera como que 4, ¿no? Todo el rato me genera el 4. Como que no me viene y no me genera otro valor más que ser 4. ¿Qué pasa si aquí genero el valor randómico? Porque cada vez se está inicializando. Vengo acá y bueno, se vuelve a repetir, se va a volver a repetir, ¿no? A ver, vamos a ver. Hacer lo siguiente, no sé. Es otra forma. Ya, control X, voy a venir acá. Control V. Ya, acá voy a. Este índice, ya, acá voy a crear prácticamente este índice también. A ver si resulta eso. Pero. Es como generar aquí mismo, ¿no? Y quiero mandar el índice y que bueno, y aquí nos retorne, pero yo quiero que aquí funcione. Esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué no me genera acá?
¿Por qué solamente me generó un número 4? Creo que es porque lo está declarando el INTI, después lo está asignando y se queda con ese número. Si lo declara, no, si el INT lo declara junto con el RAND, debería funcionar. O al menos así me funciona a mí. Ya, ¿cómo sería en este caso? Acá. Sí. Sí, de declararlo int, sí, así está bien. Ahora, sí, así me funciona a mí. Quitarle El RAND. el ese rand, sí. Ahí está. Cosas que pasan. No, 4. 1, 2, 3, 4. A veces como que sin sentido y con sentido. Muy bien. No, ahí está. Ahí está. Diciendo que tiene que funcionar. Muy bien. Ahí está. Les paso ahora. Con esto, pues hemos visto todo. Ahora existe, pues vamos a ver, por ejemplo, en todo lo que es el proceso, vamos a ver uno que ya está diseñado. Ahí donde estamos, que es ahí. ¿Ya? Bien, bueno, vemos acá. Uno de los característicos que nosotros generamos es justamente lo que es el cálculo del factorial, la serie de Fibonacci, ¿no? Tenemos son problemas característicos, ¿ya? Del cual, por ejemplo, voy ahora, pues, pero tenemos uno ya generado. Ya, entonces la idea era con esto, ver cómo generan ustedes la parte directa y la parte indirecta. Entonces, estamos llamando de una función a otra prácticamente. Ya, esa es la idea de este pequeño ejemplo, así como que sencillito, ¿no? Vamos a venir acá. ¿Dónde estamos? Resumo roja con sus compañeros. Ya, acá. Bueno. Ahí estamos. Aquí vamos a aproximarnos un poquito. Estoy manejando un tipo de dato que es un entero grande. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué está manejando un entero grande? Ya, en el cálculo, prácticamente esto nos ocurre en C. Cuando tienes el factorial, por decirles, de 25, factorial de 30, ya son números que sobrepasan en la cantidad de dígitos en este caso de bytes del tipo de dato entero. Entonces, ahí ya no da, o sea, como que nos establece que la variable así overflow ya no soporta. Entonces, parece que para esos casos, pues estamos utilizando un tipo de entero más grande. Son dos cosas que nos muestran entre lo que es la diferencia entre lo que es un proceso iterativo y un proceso recursivo. Ya, estamos pidiendo un número donde estamos mandando a una función iterativa con un bucle, ¿no? Y bueno, y acá estamos haciendo con un proceso recursivo. Ya, entonces, en la parte, digamos, de proceso, simplemente estoy enviando y ahí se va a mostrar el dato. Hacemos el algoritmo que todos ustedes conocen, cómo generar el factorial de un número, sabiendo que, bueno, inicializando una variable, y bueno, el valor que estoy introduciendo va haciendo prácticamente el proceso de control en el bucle, que va a ir de un hasta el valor que quiero calcular del factorial. Sabiendo ya este algoritmo, casi todos ya sabemos que es igual al factorial iniciado en 1, factorial por, en este caso, por 1, por 2, por 3, por 4, ¿verdad? Entonces, esto es con un proceso, como se dice, con un bucle, donde sabemos el límite, dónde termina y dónde empieza.
En cambio, con procesos recursivos, sí tenemos que tener un final, y ese final es la base. Justamente nuestra base, que este elemento, ya es nuestra base, es que este proceso recursivo va a terminar cuando, si me dan un valor que me envían desde el principal, en este caso es cero, entonces directamente en una variable voy dando el valor del cálculo, que sería 1. Y si no, hago el cálculo, como hemos visto, al valor por el cálculo de los anteriores números, ¿no? Entonces tengo en dos variables, o en una variable la cual va a ser retornado acá y nos va a mostrar el resultado. También se puede hacer en forma directa el retorno del valor, no siempre estableciendo en una variable. Se puede decir, si es igual a 0, retornar 1, y si no, retornar este procedimiento. Hay dos maneras directas que se puede hacer en el proceso de retorno, en el caso de procesos recursivos. Aplicando lo que hemos visto anteriormente, justamente acá, ¿no? En nuestro pizarroncito, perdón, ¿dónde está nuestro pizarroncito? Donde hemos establecido acá que llegaría a ser una fórmula general, ¿no? Acá. El factorial del número es igual al número multiplicado por el cálculo de los anteriores factoriales, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos aplicando acá. N por el cálculo, ¿sí? Llamando prácticamente hasta, empezando desde la, llegando hasta la, como se dice, hasta la condicional base. Entonces son dos maneras que se establecen. Entonces, cuando me dicen, ¿se puede con un bucle? ¿Cómo se puede? Ahora, que sí, en algunos procesos agiliza los procesos recursivos, te disminuye el código, sí, me disminuye el código, pero también el mismo hecho de llamarse a sí mismo en algunos algoritmos retarda, porque tiene que llamarse a sí mismo y hace más bien que algunos programas no sean óptimos. En algunos casos sí da solución, ¿ya? No en todo, por si acaso, porque a veces dicen, haremos todo, todo recursivo así. Entonces, va a depender mucho el caso en el que sí me agilice el proceso, y eso también nos dice en la teoría. ¿Ya? Entonces, esto llamamos recursividad. Son procedimientos, ¿sí? Funciones que se llaman a sí mismo para generar un proceso, un problema, para resolver algún problema. ¿Ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta es que cada proceso recursivo tiene que tener su base y la parte del dominio, ¿sí? Que es lo que hace que prácticamente haga todo el proceso de cálculo, ¿no? Y bueno, con este otro ejemplo hemos visto prácticamente, ¿no?, de qué manera pues podemos tener un proceso recursivo, pero en forma indirecta, estableciendo ya, como se dice, el enlace con otro proceso que me retorna. Por eso le llaman indirecto. Desde un proceso recursivo llamar a otro para que se genere el resultado final. Entonces esos son los conceptos. De esta manera se establecen los procesos recursivos, ¿ya? En la plataforma ya está establecido la práctica. Son 4 preguntas, no son muchas, no les estoy cargando este último casi de nada. Pero sí hay un foro, ¿ya? El foro consiste, ya ahora nos están haciendo dar más valor a los foros, por eso les estoy avisando, ¿ya? Donde, pues ahora nos han dicho que valoremos de dos maneras en la parte de foro. ¿Ya? ¿Qué dice en el foro? El foro dice, bueno, no tengo que decirles construyan, porque sé que van a conseguir, puede ser en Java, puede ser en Python, puede ser en Visual Studio, pueden decir, un algoritmo nada más, hasta en C++, ahí tenemos, hasta en PCInter, por si acaso, el algoritmo de Hanoi prácticamente. Entonces, ustedes por grupos, en este caso par a par, ¿no? En este caso, tanto Andrés con David, por ejemplo, creo que son pares. Entonces, ustedes proponen un algoritmo del cual su compañero va a hacer correr, ¿ya?
dan su criterio de cómo ha generado ese algoritmo y van a jugar, o sea, van a jugar y van a establecer prácticamente, porque aquí hay que determinar en cuántos intentos has logrado llegar a la solución, o sea, cuántos intentos has tenido que, otros hacen en forma inmediata. Entonces, ¿en cuántos intentos lograron hacer? ¿No? Entonces, en el juego. En eso consiste ese foro, nada más. Ustedes propongan un algoritmo que el par juegue y dé su criterio, en qué intentos y nada más. ¿Sí? Entonces, esas dos prácticas nos están haciendo dar más valor a la parte de foro. Preguntas, ahora sí, preguntas. Estos son procesos recursivos. ¿Ya? A esto llamamos. Generamos en todo lo que es nuestro mundo de desarrollo. Puede que ustedes estén desarrollando en sus proyectos procesos recursivos. No sé si están usando jóvenes en su proyecto. Andrés, David, ¿quiénes más estamos? A ver. ¿Están utilizando? Esto les voy a pasar por si acaso, este documento les voy a pasar. Ya, voy a generar un documento. Vamos a generar acá. Los dos voy a pasar, no se preocupen. Preguntas. ¿Están haciendo procesos recursivos, David? ¿Dónde estará el David? ¿Ya ha sido almorzar? David. Enseguida les llamo lista. ¿No está David? Yo creo que sí, porque cuando llamas una tabla, digamos, de una lista que sacas de la base de datos y tenés que llenarlo en, digamos, en HTML, haces un proceso recursivo, ¿no? Ya, porque eso me van a indicar, justamente es uno de los temas que en qué lugar aparte me tienen que determinar, porque es un documento que estoy generando como informe, que me digan en qué parte y me muestren ese lugar, dónde están usando la parte de recursividad, en qué parte están utilizando la parte de colas, en qué parte están utilizando, bueno, todo lo que va en la parte de estructuración, ¿no? Como tal, me muestren en su proyecto, justamente es un informe que ya les voy a pedir. No tienen que preparar mucho, simplemente establecerme y en el momento de la defensa decirme, acá utilizamos esto, 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 y bueno, se aplica toda la parte de estructuración. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a hacer la defensa de sus trabajos. Pero me tienen que mostrar exactamente qué están haciendo y vamos a ir viendo. Además, la propuesta del proyecto que me hicieron. Andrés, ¿usted no está llevando base de datos? ¿Con quién está llevando? David. Con la ingeniera Fabiola Pérez. ¿No están llevando con, hay un docente, es un varón? No están llevando. Sí, con razón me dijo, porque yo le pregunté del caso de qué es de. ¿Cómo le está yendo con Andrés? Y no es mi alumno, me dijo. David, ¿con quién está llevando? ¿También con Fabiola? Sí. Ah, ya. Son de otro docente, entonces. Yo había preguntado con él, porque casi la mayoría del otro grupo está llevando con ese docente, docente varón, ¿no? Bueno, ahí está. Se fue preparando un documento más de esto del factorial. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Esa es la práctica, no es muy compleja. Si tiene una consulta, el día miércoles, entonces, por favor, voy a calificar el grupo de Andrés Carrillo y David. Ya, después del resto, ya les he dicho a los chicos que tienen su horario, ¿no? Entonces, por favor, van preguntando a los de su grupo. Ya, este archivo voy a guardar enseguida y les mando paralelamente con todo lo que he trabajado acá, ya con estos elementos que son. Vean la plataforma, no sé si. Vamos a ver. Interesantes, espero que esté acá.
Y si no voy a subir porque al primer grupo ya he subido. Ahí está. Estos. Este muchacho es muy bueno. En sus videos. Ya, es muy bueno este. He visto bastante en la parte de estructura. Muy bueno. Va manejando bastante en todo lo que es procesos de lo que a ustedes les gusta prácticamente en la parte de recursividad. Yo hago bastante, digamos, él es desarrollador y tiene todas las perspectivas en otros lenguajes también. Bueno, son sus videos, recomiendo, ¿no? Esos videos que estamos viendo ahí. Ya está dada la práctica, el foro ya está también dado acá. Con esto concluimos prácticamente nosotros toda la parte de la unidad, podríamos decir, del hito 4, ¿ya? Porque el hito 5 nos vamos a basar más en todo lo que es grafos, árboles, ¿ya? Y con eso concluimos prácticamente nuestra materia. Porque en sí ya están haciendo su proyecto, porque ya nos dice aplicación prácticamente en todo lo que es chillar gráficas y todo eso. No, ustedes ya están haciendo su respectivo trabajo en base a su proyecto, así es que no va tanto este contenido que nos han dado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? Quedamos aquí entonces, pues chicos, si no tienen ninguna pregunta, Andrés. Preguntas, chicos. No se olviden, por favor, sus proyectos casi han terminado al 80, al 90%. Y por favor, David y Andrés, como les digo, me llamó el encargado y me dice, no me dijeron nada, no sé si es que no le mostraron el prototipo, no sé. Pero creo que no se han comunicado siempre, Andrés. David. No, no le dijimos nada aún. Por favorcito. Es que hay que hablarle cuando lo tengamos, ¿no? Exacto, por eso. Pero me imagino que ya están al 80%. Tienen que estar, tendrían que estar al 80%. Porque los proyectos se van a calificar sobre el 80%. Así es que trabajen, por favor. Mañana les estoy llamando a ustedes. Hoy día trabajo con el grupo 1. Con el grupo 1, bueno, son hartos. Hartos son. Y revisar es. No saben cómo es. Entonces, casi son 17 grupos, ¿no? Ustedes, más bien que no son muchos. Pero bueno, ellos ya saben, más bien que ellos ya están enlazados con los otros grupos, ¿ya? Estoy buscando con suma urgencia. Necesito que. Ya le dije. Favor, que se comunique. La universidad me dio un encargo de a ver, ¿qué se llama? Ya me he olvidado su nombre. A Marco Antonio Condori, ¿no está aquí? ¿Está Marco Antonio? Por favor, Marco Antonio Condori, necesito que se comunique con su urgencia, por favor. Ya, si le conoce. Ingeniero, los clientes que han abandonado carrera. ¿Quién les ha abandonado? Marco Antonio ha abandonado. No sé muy bien qué estudiantes, pero algunos han abandonado carrera o semestre, incluso en otras materias. La mayoría ya han abandonado, no solo en estructura de datos, Inge. Bueno, o sea, no es que se faltan, sino que han abandonado. El problema es la situación. No saben qué están pasando. Saben, pocos son los que te expresan, ¿ya? Pero lamentablemente, por lo menos yo aquí en Cochabamba tengo algunos, lo han dejado, ¿no? Porque no quieran, estén bloqueando, ¿no? Están pasando una situación crítica económicamente, porque los papás están mal. Con esto del COVID, prácticamente hay en un caso, por ejemplo, extremo, ¿no? En el cual han tenido que inclusive hasta vender sus cosas, los chicos han hecho unas rifas, han hecho todo, entonces está crítico. Pues cuídense, les digo. Muchos de ellos, eso la universidad tiene que entender también, que han sido por situaciones de la pandemia.
Entonces, con algunos de ellos sí me comunico, por eso necesito con el caso de él, justamente este muchacho, que tenía algunos problemas, que creo que están viendo su caso en la universidad, y bueno, eso me dijo el ingeniero, con Marco Antonio, cuando que se comunique. Entonces, un caso especial también que la universidad creo que está apoyando, entonces, a ver si por favor, si le conoce, que se comunique. Ya, eso es lo que a mí me está recomendando la universidad. Están tratando de apoyar la universidad, pero es bien difícil, jóvenes. Tenemos docentes que se nos han ido, varios docentes se nos están yendo. Esposas, están esposas, o sea, marido, mujer, así, entonces, cuídense. No sé, con lo último que ha llegado, no sé si han escuchado, ¿verdad? Del hongo negro, si no me equivoco, ya está por Brasil, ya está por Chile, entonces. Y según estudios que estaba viendo yo, establece de que para aquellas personas que tienen esto del COVID, es un elemento que pueden llegar a tener más fácilmente. O sea, como que es un elemento mortal, ¿no? Para ellos, el tener o haber tenido ya el COVID, y si les viene este hongo negro también, es más rápido de conseguir. Todos los elementos hay que pensar mucho. Eso en la universidad ayer se tenía una reunión viendo los casos de muchos alumnos, ¿no? Que han tenido y están teniendo estos problemas. Lo económico es por esta situación de estar en terapias intensivas, ¿no? Pues muchos de ellos han tenido que, inclusive, como les digo, vender, están vendiendo sus cosas, entonces la situación está crítica, cuídense nomás. Si pueden ubicarse, por favor, con él, díganle, por lo menos la universidad me está pidiendo muy encarecidamente. Ya, Marco Antonio Condori, y si le conozcan a Milagro Martínez también. ¿Ya? Quien le conozca a Milagro Martínez le dice que se lo están estando con urgencia, porque ya varios de ellos que me dieron ya se comunicaron conmigo. ¿Ya? Entonces se cuidan, chicos, cuídense nomás, por favor, por siempre preguntándoles cómo están, cuídense, cuiden a sus papás. No, como se dice, no importa que estén encerrados en la casa, como alguien dice. Estamos aburridos tanto estar aquí, así no es preferible que estén ahí, a que tengan la situación que se está pasando con muchas familias, ¿no? O sea, hay que cuidarse. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pregunta, chicos. Mateo, no sé si tienes pregunta. David, Israel. No, ninguna hija. Muy bien, cuídense, cuídense, por favor, ya, y nos vemos el día del examen. Y con muchos de ustedes a la tarde y con el grupo de Andrés el día de mañana, a partir de las 4 les convoco, por favor. Comuníquense si es que ya tienen algún modelo con el encargado también de bibliotecas Andrés y David. Y la práctica ya está dado, el foro creo que se ha entendido, ¿no? No sé si es que tienen pregunta algo del foro. La práctica son 4 preguntas, nada más. Son 4 ejercicios, nada más. La entrega es el día jueves, por si acaso, de la práctica. Como el límite de examen está hasta el 9. Y bueno, a nosotros nos han extendido por el feriado 10, entonces yo tengo que inmediatamente subir. Ya, no sé cómo les ha ido con la práctica de vectores, si necesitan ser ampliado o lograron ya hacer la de vectores. David, Israel, Mateo. Creo que es hasta hoy día, ¿no? ¿Cómo es, chicos? Hablen pues. Yo tengo que hablar por sus prácticas. ¿Han hecho o quieren que se amplíe? Por eso, porque el otro grupo me ha pedido ampliar. No sé con ustedes, ¿cómo les ha ido? Yo recién la voy a hacer. Ya, entonces voy a ampliar, pues, ¿hasta cuándo? Voy por igual, así que como que ellos me han pedido también lo mismo. ¿Hasta cuándo ampliamos? ¿Cuándo cierra el El hito? hito se cierra prácticamente. Cerramos el 9, el 9 ya el día del día que van a dar su examen.
Entonces ahí vamos a cerrar totalmente. Bueno, hasta mañana, no sé. Sí, justamente con otro grupo estoy haciendo hasta el día martes. ¿Está bien? Hasta el martes estamos ¿Está haciendo, bien? ¿ya? Muy bien. Sí, está bien. Ya, entonces, por eso hablen, pues yo tengo que hablárselos porque los chicos me piden, entonces ya con ustedes, a ver, hablen pues, les digo, pues ustedes no dicen nada, nosotros rápido nos reaccionan, por favor, vamos. Bien, sería la parte de vectores y listas dinámicas, ¿no? Muy bien, te estoy empleando hasta el día martes. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Algún detalle más? Ya está la práctica de recursividad. Ya está la parte de recursividad. El foro también está, que están haciendo valer más que las prácticas. Nos han dado una ponderación mayor. Así es que por favor hagan la dinámica del foro. Ya nos están haciendo ponderar con mayor relevancia. Así es que no dejen de hacer los foros, por favor. Ya, quedamos aquí. Se cuidan mucho, por favor. Se cuidan mucho. Y si tienen referencia de esos dos alumnos que les he mencionado, que se comuniquen con mi persona. Les voy a agradecer mucho. Que tengan buenas tardes, buen provecho, que tengan un buen almuerzo, chicos. Lo dije. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. hasta luego. Hasta luego. Se cuidan mucho, se cuidan mucho. Hasta luego.